Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Es un gusto que nos visiten en ocasión de esta conferencia que convocamos en el marco de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos Mercedes Olivera. Se trata justamente de un proyecto creado en el año 2013, impulsado por la dirección del CESMECA, que reconoció la necesidad de crear una cátedra orientada a la comprensión y la investigación de los estudios de género y los heterogéneos enfoques sobre los feminismos en Chiapas, América Latina, Abya Yala, el sur global en general, con el fin de fortalecer, pedagogías críticas, la difusión y la vinculación académica e intelectual universitaria con la sociedad civil y las organizaciones sociales del estado de Chiapas y la región sur-sureste de México, Centroamérica y el Caribe. En particular, se reconoció la relevancia que las teorías de género tienen en el campo contemporáneo de las ciencias sociales y las humanidades, así como los diversos enfoques teóricos, metodológicos y políticos sobre los estudios de género y los feminismos en toda América Latina. Hoy tenemos el placer de que la doctora Karina Batiani, un referente en la intelectualidad uruguaya, nos visite aquí, que esté de paso por algunos días en México y que tengamos el honor de que en esas horas que transita aquí en México, pues nos visite en particular en San Cristóbal de las Casas y en esta casa de estudios que es el CESMECA. Así que te damos la bienvenida con mucho gusto y te agradecemos también aceptar el venir aquí. Y bueno, este día impartirá una conferencia titulada Bienestar Social y Género, Avances, Desafíos y Políticas hacia la Igualdad. Para darle la palabra previamente, me gustaría tomar unos minutos para apenas esbozar parte de su currículum, que en general más bien se trata de algunas pistas de lo que constituye su carrera y sobre todo su perfil académico e intelectual, y con ello pues abrir el espacio de la palabra para escuchar su conferencia. Karina Batiani es una destacada socióloga uruguaya con un doctorado en la Universidad de Versailles en Francia, donde defendió la tesis titulada Trabajo y cuidado infantil, una mirada desde el género y la ciudadanía social. Su producción académica y su actividad profesional la han convertido en una de las más reconocidas especialistas en movimientos y organizaciones de mujeres. Karina coordina actualmente una amplia investigación sobre las bases invisibles del bienestar social, género, trabajo no remunerado y cuidados en los hogares. Su vasta producción intelectual incluye numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, más de 20 libros como autora o compiladora y 40 capítulos de libros publicados. Entre ellos apenas mencionaría, por ejemplo, el titulado Autonomía de las Mujeres y División Sexual del Trabajo en las Familias, en la obra titulada Las Familias Latinoamericanas Interrogadas hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas. Otro trabajo también titulado El cuidado infantil en Uruguay y sus implicancias de género, un análisis a partir del uso del tiempo. U otro trabajo titulado Cuidado de personas dependientes y género. Karina ha desempeñado diversos cargos en gestión. Ha sido consultora de programa del Fondo de Población de Naciones Unidas, experta regional y coordinadora de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consultora y coordinadora de proyectos del Centro de Desarrollo Internacional para la Investigación de Canadá y también consultora regional de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL. Ha coordinado otros proyectos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República de Uruguay, en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de su país, y ha desempeñado diversos cargos de gestión y dirección en la Universidad de la República. Cabe destacar también que fue coordinadora del Grupo de Trabajo de Género y Feminismos en la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS, e integra en la actualidad otras redes y asociaciones internacionales vinculadas a esta línea de trabajo. Actualmente es miembro también del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en representación del Uruguay y Argentina. Sin más preámbulo, pues reitero el agradecimiento a ustedes por acompañarnos este día y por sus ganas también de disponerse a escuchar a las palabras de Karina Batiani. Muchas gracias por estar acá y pues adelante, te escuchamos.
eso que está atrás para que vayan en sintonía, así que voy a intentarlo. Para eso, los puntos de partida, desde el punto de vista, si quieren, más conceptual que quiero proponerles, es, bueno, ¿por qué hoy estamos hablando, aquí en México también, verdad, de esta temática del cuidado vinculada a la cuestión de género y al bienestar social? En primer lugar, porque, digamos, ya existe un reconocimiento indiscutido a nivel de nuestra región, en los distintos países, de que varones y mujeres tenemos una inserción diferente y desigual, porque diferente no sería el problema es justamente cuando esa diferencia la convierte en desigualdad, en dos campos que son claves para la actividad humana. El del trabajo remunerado, trabajo que todos conocemos, digamos que las ciencias sociales se han preocupado de estudiar, de investigar, de medir, de analizar por mucho tiempo, y un campo emergente que es el trabajo no remunerado, es decir, todo aquello que se hace para producir bienestar, pero que no pasa por la órbita del mercado y que no tiene, por lo tanto, una remuneración asociada a su tarea. Y en estos dos grandes terrenos, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, varones y mujeres tenemos una inserción diferente y desigual. Además, sabemos que la división sexual del trabajo, que es una de las categorías centrales de los estudios de género, es un mecanismo en sí mismo generador de desigualdad. Es decir, muchas de las desigualdades que sufrimos varones y mujeres se explican, tienen su lugar de articulación en esta categoría que denominamos la división sexual del trabajo. Y además, vemos en los distintos estados, en los distintos países de nuestra región, que se empieza a asumir, en algunos de manera muy tímida, en otros de manera un poco más activa, la necesidad de cambiar estas condiciones por medio de las políticas públicas. ¿Qué condiciones, se preguntarán ustedes? Bueno, las condiciones de esta división sexual del trabajo generadora de desigualdad, que se expresa, entre otros elementos, en la participación diferente y desigual.
creo que vamos en sintonía. Esto, a su vez, ha permitido el visibilizar la división sexual del trabajo, ha permitido entender algunas de las limitaciones que las mujeres tenemos para el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, empezar a echar la lupa y a mirar qué era lo que estaba ocurriendo dentro de las familias, dentro de los hogares, con todo este trabajo no remunerado, nos permitió ver que eso tenía directa relación con algunos de las limitaciones que las mujeres tenemos para ejercer nuestros derechos sociales, nuestros derechos económicos, nuestros derechos políticos. Por ejemplo, cuando se pregunta por ahí, bueno, ¿qué le pasa a las mujeres que no participan en política? Bueno, ¿qué le pasa a las mujeres? Primero, que la pregunta está mal formulada. En realidad deberíamos invertir la pregunta y decir, ¿qué le pasa al sistema político que se pierde el 50% de la población que no participa, ¿verdad?, en el sistema político? Pero encontrábamos que muchas de las limitaciones que nos referían las mujeres para no incorporarse a la participación política o social tenía que ver con esa carga de trabajo no remunerado. Lo mismo para la participación laboral. Bueno, ¿por qué las mujeres no participan en algunos casos del mercado de trabajo? Por la carga de trabajo doméstico y la carga de trabajo de cuidado, ¿sí? Empezamos a visibilizar, a mostrar esos elementos y su relación, como decía, con el ejercicio de los derechos en el sentido más amplio de todos los derechos de las mujeres. Además, también esto permitió mostrar que la forma en que en los distintos países de nuestra región se articulan los cuatro agentes proveedores del bienestar, nuevamente Estado, mercado, familia y comunidad, cómo se organiza esa articulación puede dar lugar a sistemas de bienestar que favorezcan o que desfavorezcan la equidad de género, es decir, sistemas de bienestar más permeables a relaciones equitativas entre varones y mujeres, o sistemas de bienestar que justamente pongan piedras en el camino a la equidad de género. Y por lo tanto también plantearse, bueno, cuáles son las alternativas, ¿verdad?, y cómo debería articularse este reparto de trabajo entre varones, mujeres, entre los distintos agentes proveedores del bienestar social. Para que tengan una idea en términos, digamos, numéricos, allí lo que les estoy mostrando es la realidad hoy, los últimos datos que tenemos para América Latina. Está México allí, yo no veo nada acá, pero eso es un problema de mis ojos. A ver si se los... Bueno, ustedes deben ver menos. Sí, es el quinto, es de allá para acá. A este, ¿no? Este de aquí es México, y lo que estamos intentando observar allí es justamente el tiempo que se destina al trabajo, no, al trabajo remunerado y al no remunerado en la población de acuerdo a cada uno de los países. Y si ustedes ven, tenemos las mujeres en verde y los varones en gris. Y como ven, la distribución de ambos componentes es inversamente proporcional. Mientras las mujeres destinamos las 2/3 partes de nuestro tiempo al trabajo no remunerado y solamente 1/3 al trabajo remunerado, en el caso de los varones es al revés. Y en términos más concretos, de acuerdo a los últimos datos de la encuesta de uso del tiempo en México, la distancia entre el tiempo de trabajo no remunerado entre varones y mujeres es exactamente el doble, 35 para el caso de las mujeres, horas semanales destinadas al trabajo no remunerado, y 17 en el caso de los varones. Eso de acuerdo a la última encuesta de uso del tiempo que realizó el INEGI aquí para México, ¿no? Entonces, mostrar estas desigualdades. El día, no preciso decirles que tiene 24 horas para todos y para todas, no es que las mujeres tenemos un tiempo mayor en el día para absorber estas diferencias. Claramente, las distancias o las brechas que se establecen en esta dedicación diferencial según los tipos de trabajo van en detrimento de otras actividades de la vida diaria, como puede ser la participación política, la participación en el mercado de trabajo, la participación social y un largo etcétera.
Concretamente, en esta gráfica, ustedes pueden ver una de las consecuencias de esa dedicación diferencial de varones y mujeres al trabajo no remunerado, que es la inserción en el mercado de trabajo, donde las mujeres siempre tenemos una tasa de actividad laboral, ¿sí?, menor a la de los varones, en el caso de México, de 43,4 para las mujeres y 80,6 para el caso de los varones. Pero lo mismo ocurre en todos los países de América Latina que están allí graficados. El rojo son las mujeres y el grisecito verde, no sé cómo lo ven, son los varones. Ahí tienen una consecuencia directa de esa distribución diferencial entre varones y mujeres en su dedicación al trabajo no remunerado. Todo esto, ¿en qué marco se da además? Se da, y allí voy llegando al tema de los cuidados, se da en el marco de lo que hemos denominado la crisis del cuidado. ¿De qué estamos hablando con la crisis del cuidado? Estamos hablando de que cuando uno observa las transformaciones que han ocurrido a nivel del mundo público, a nivel del mundo del trabajo remunerado, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el trabajo salarial que se realiza para el mercado, las transformaciones han sido gigantescas, ¿sí?, en términos, por ejemplo, entre otros, de la incorporación de mujeres a ese mercado de trabajo. Ahora, cuando uno, en lugar de mirar el mundo público, el mundo de puertas afuera de la casa, mira el mundo privado, el mundo puertas adentro, como diría María Ángeles Durán, una española que ha trabajado muchísimo este tema, encuentra que la velocidad del cambio en ese mundo público, bueno, es no velocidad del cambio en el mundo privado, porque las relaciones al interior de ese marco familiar, de ese marco del hogar que hoy mostrábamos como nuestro objeto de interés, bueno, no han ocurrido, por lo menos con la misma velocidad que las transformaciones a nivel del mundo público. Y se siguen manteniendo la división sexual del trabajo de tipo más tradicional, y cuando digo la división sexual del trabajo de tipo más tradicional me refiero a los roles clásicos de varones y mujeres: hombre proveedor económico, ganapán; mujer encargada de lo doméstico y del cuidado. Esas relaciones en el mundo privado no se han transformado, o por lo menos no se han transformado a la misma velocidad que las relaciones a nivel del mundo público. ¿Eso qué hace? Bueno, muchas cosas, pero en lo que tiene que ver con la cuestión del cuidado, pone en cuestión o pone en crisis, en alerta, ¿verdad?, los arreglos tradicionales del cuidado. Arreglos tradicionales del cuidado basados en esa división sexual del trabajo de tipo tradicional, que tenían una división de funciones muy claras. La mujer se encarga del cuidado y de la atención de la casa, y los varones, como dije, de la provisión económica. Bueno, eso que funcionó durante mucho tiempo, independientemente de que no era un modelo equitativo desde el punto de vista de género, ¿verdad?, no estoy afirmando eso, se pone en cuestión, entra en tensión, porque las mujeres se incorporan a lo público, pero no descargan la carga de cuidados y de responsabilidad familiar que tienen, o no la distribuyen de la misma manera con los varones al interior del hogar. Lo que se distribuyó a nivel de lo público, para que se entienda bien claro, ¿sí?, la participación que antes era casi exclusiva de los varones en el mercado de trabajo, ahí hubo redistribución, ahí se incorporan las mujeres, pero a nivel de, digamos, de la vida privada, de la esfera privada, esa redistribución no existe. Y eso pone en cuestión los arreglos anteriores de cuidado sobre lo que se sostenían las familias y los hogares en nuestra región. Si a eso además le sumamos los procesos de transición demográfica que están atravesando nuestras sociedades, bueno, con diferente ritmo, ¿no?, bien diferente el ritmo aquí en México que, por ejemplo, en Uruguay, pero todos van hacia el mismo, van por el mismo camino, ¿sí?, y las transformaciones, como decía recién, de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, esto nos pone todavía más alerta ante esta crisis de cuidado. ¿Por qué? Porque
todavía tenemos en la región lo que yo llamo una generación colchón, que son, o amortiguadora, ¿sí?, que son las abuelas, esas abuelas que quizás nunca estuvieron en el mercado de trabajo y que entonces hoy pueden cumplir funciones de cuidadoras para que sus hijas sí participen del mercado de trabajo. Todavía hay ahí, acá en México, más nutridito el colchón que, por ejemplo, en Uruguay, que la transición demográfica y el aumento en la PEA fue más rápido, pero todavía tenemos esa generación que algo amortigua, pero esa generación va a desaparecer con el paso del tiempo. Súmenle a eso, además, el proceso de envejecimiento poblacional, que lleva a que, además de la demanda tradicional que han tenido siempre las sociedades de cuidado infantil, se le sume el cuidado de los adultos mayores o de las personas mayores, que llegado a determinado momento de la vida, requieren atención y cuidados. Bueno, se vuelve realmente un arreglo insostenible, ¿sí? Y por eso hablamos de crisis del cuidado. Los modelos tradicionales del cuidado entran en crisis y además son modelos que atentan efectivamente contra las opciones de las mujeres de insertarse en los mercados de trabajo y de tener mayores niveles de autonomía económica y bienestar. Si además a todo eso le agrego además las transformaciones familiares, donde observamos que aquellos arreglos de antes, donde encontrábamos muchos hogares de tipo trigeneracional, ¿verdad?, hogares más extensos, ahora la familia se reduce, los hogares son más pequeños, se tienen menos hijos, en fin, todo eso pone realmente, tensiona muy fuerte esta organización social del cuidado que se sostuvo hasta ahora sobre fuertes bases femeninas y familiares en nuestra región. Cuando uno observa cuáles son los sistemas de bienestar social o los mecanismos de protección social que tienen nuestros países para dar respuesta a estas necesidades, en realidad lo que encuentra es que hay un rezago muy importante en las respuestas que desde la política pública, que desde los sistemas de protección social se están dando para atender este tipo de situaciones. Me animo a decir que en nuestra región los sistemas de protección social, más que proteger en estos temas, desprotegen, ¿sí? Digamos, tienen muy pocos mecanismos para asegurar el derecho al cuidado de todas las personas en nuestras sociedades. Eso nos lleva a esta conexión, ¿verdad?, de que tenía el título de mi intervención de hoy, entre bienestar social y cuidados, ¿no? ¿Por qué el cuidado lo consideramos un elemento central del bienestar social, ¿verdad? ¿Y cómo llega a colocarse allí? Bueno, a partir de ese esquema que les mostré de interrogar lo que ocurre en las familias, de encontrar el componente de cuidados como un componente central del trabajo no remunerado y demostrar, además, que justamente por ese punto del trabajo no remunerado y del cuidado atraviesan muchas de las desigualdades de género en nuestra región. Esta preocupación por los problemas del cuidado en las agendas públicas de nuestros países recién está empezando. Es un tema que comienza, ¿verdad?, a discutirse a nivel académico, a nivel por allá por los años 2000, pero que a nivel de lo que es la política pública recién está dando sus primeros pasos en nuestros países. Quizás en mi país, en el Uruguay, es un poquito el país que está un poquito más adelantado porque tiene ya en marcha desde hace 3 años un sistema, una política pública nacional de cuidados para atender estas problemáticas, y en otros países como aquí en México se empiezan a ver iniciativas a nivel de algunas ciudades, a nivel de algunas regiones, pero no está instalado todavía como política pública. Me comentaban en una reunión que tuvimos en la Ciudad de México que está de manera tímida planteada en alguna de las plataformas electorales que se ponen a votación el domingo próximo, ¿verdad? Que es un tema que empieza a permear las propuestas de los partidos, o por lo menos de algunos partidos políticos. Entonces, volviendo al origen, como decíamos, en el cuidado logramos ver cómo
se entrecruzan distintas desigualdades y distintas dimensiones del desarrollo y particularmente del desarrollo analizado desde una perspectiva de género, ¿verdad? Es a partir de todo el trabajo de investigación que se ha realizado en nuestra región que se logra lo que yo sí creo que es un cambio importante realmente en todos nuestros países, que es desplazar la preocupación del cuidado de la esfera estrictamente privada a la esfera pública. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, bueno, el tema del cuidado es un arreglate como puedas, es decir, es problema tuyo, resolvelo, y obviamente esas respuestas iban a ser muy distintas, y ahí aparece la intersección con otras desigualdades, ¿verdad? Según me tocara resolverlas a mí, que soy una mujer urbana, educada, con determinados recursos, que si el mismo problema de cuidado, a ver, problema de cuidado que puede ser tener un hijo, para no ir más lejos que eso, ¿sí? Le toca resolverlo a una mujer rural, sin educación y sin recursos económicos, por nombrar tres de las posibles cruces de desigualdades, obviamente que hay otras. Entonces, lo que se ha logrado efectivamente es decir, no, cuidado, si queremos seguir existiendo como sociedad, si queremos y necesitamos de estas funciones reproductivas, tenemos esta tensión en torno a los arreglos tradicionales del cuidado, bueno, es necesario que este problema deje de ser un problema individual, privado, y pase a ser un problema colectivo que se discuta a nivel de la agenda pública y que, lo más importante, cuando se da ese tránsito, se entienda, por lo tanto, que las respuestas también deben ser colectivas y no individuales. Y ahí es que aparecen, bueno, el papel del Estado y el papel del Estado como generador de políticas públicas para atender estas dimensiones de la desigualdad. Entonces, se logró realmente reformular el debate en términos, bueno, de la necesidad de compartir las responsabilidades del cuidado en distintos niveles. El más básico es el micro, entre varones y mujeres, es decir, entre los integrantes de las distintas familias, hogares, etcétera. Pero no solo quedar allí, sino también plantear el compartir estas responsabilidades entre los cuatro agentes proveedores del bienestar: Estado, mercado, comunidad y familia, como vimos en el esquema inicial. ¿Sí? Bien. Ahora, llegado a este punto, ustedes se preguntarán, seguramente algunos que siguen estos temas están al tanto, pero dicen, bueno, pero ¿de qué está hablando esta mujer cuando habla del cuidado? Yo creo que es algo que todos nos podemos dar cuenta, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidar a alguien. Pero en términos teóricos, analíticos, conceptuales, me gustaría plantearles, bueno, una definición, por lo menos es un tema muy discutido a nivel de la investigación, a nivel de la teoría, y no hay una definición consensuada. Yo le voy a dar, bueno, a la que yo llegué, digamos, la que después de una lectura de distintas autoras y demás, me pareció la más apropiada con dos propósitos, con propósitos, por supuesto, de conceptualizar, pero también buscando una definición que pudiera ser relacionada rápidamente con las políticas públicas de cuidado, ¿sí? Es decir, una definición que pudiera ser tomada por las políticas públicas, que pudiera ser abordada desde el campo de la política pública. Y así definimos el cuidado como la acción de ayudar a un niño o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Eso implica que por lo menos tenemos que considerar tres grandes dimensiones cuando hablamos del cuidado, es decir, si yo quiero ver cuáles son las actividades de cuidado aquí en México, por lo menos tengo que pensar en tres grandes dimensiones. Una primera dimensión, que es la dimensión más material, ¿sí?, que es el trabajo, lo que se llama el trabajo de cuidados, que es justamente todas las tareas que implican cuando yo cuido a alguien. Si cuido a un niño, bueno, ¿cuáles son todas las tareas que tengo que hacer? ¿Cuál es el trabajo de cuidado que tengo que hacer para cuidar a ese niño? Primera dimensión, trabajo o dimensión material. Segunda dimensión, una dimensión económica. Cuidar a alguien implica un costo, ¿sí? Implica recursos, implica costos.
Y tercera dimensión, quizás la menos explorada todavía a nivel de la investigación, aunque empiezan a aparecer algunas investigaciones bien interesantes en nuestra región, es la dimensión más psicológica, que pone el centro en el vínculo afectivo, sentimental, emotivo, que se establece en la relación de cuidado. No es una relación cualquiera, ¿verdad? Y entran en juego una serie de emociones, de afectos, de sentimientos en la relación, por ejemplo, del cuidado de una madre hacia su hijo, o de un padre hacia su hijo, o de un hijo o una hija hacia sus padres, o en la relación de cuidados que ustedes se imaginan. Entonces decimos, por lo menos, cuidar implica estas tres cosas: algo material, algo económico y algo psicológico, para simplificarlo. Pero además de eso, decimos, el cuidado se puede realizar de dos grandes maneras, y se ha realizado así en nuestras sociedades a lo largo del tiempo. Una primera forma, que es la forma honoraria, benéfica, no remunerada en definitiva, ¿sí? Y una segunda, que es la forma remunerada. Pensemos el ejemplo del cuidado infantil. Bueno, los cuidados de los padres, madre o padre hacia su hijo, son no remunerados. Y si ese mismo niño o niña es cuidada por alguien que viene a la casa a prestar ese servicio, o es llevado a un centro de cuidado infantil, pasa a ser un cuidado remunerado, ¿sí? Entonces tenemos dos grandes maneras de hacerlo, para simplificarlo, pago o no pago, ¿sí? Y a su vez eso se puede hacer en dos marcos institucionales diferentes. Y para simplificarlo, nuevamente, dentro o fuera de la familia, ¿sí? La forma en que se brinda ese cuidado. Obviamente que la naturaleza del cuidado va a variar en función de si es pago o no pago, dentro o fuera de la familia, y ahí es que tenemos que trabajar para caracterizar las formas de cuidado en las distintas sociedades. Pero además, el cuidado tiene una especificidad, y es que está basado en lo relacional, sea que se dé en el marco de la familia o por fuera de la familia. Se establece una relación entre quien cuida y quien es cuidado, que no es el mismo tipo de relación que podemos observar en cualquier otro trabajo, ¿sí? Es una relación muy particular por esa dimensión psicológica, afectiva, emotiva que mencionaba al cuidado. Y en nuestra región latinoamericana podemos decir además que el trabajo, que el cuidado es esencialmente femenino. Esto no quiere decir que tenga que ser femenino y que solo las mujeres podemos hacer cuidado. Quiere decir que hoy es esencialmente femenino. Es decir, quienes lo hacemos, sea dentro de la familia, sea fuera, sea pago o sea no pago, son básicamente mujeres, en una relación superior al 80% en toda la región, ¿verdad? El trabajo de cuidado tiene cara de mujer o es femenino. Esto nos lleva nuevamente a lo que hablábamos más temprano de el bienestar social, ¿verdad? Si realmente entendemos que el cuidado como parte del trabajo no remunerado es un componente del bienestar social, bueno, esto abre la discusión sobre el derecho al cuidado. Así como en su momento se discutió el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, bueno, aparece el cuidado también en el centro como elemento constitutivo del bienestar social. Y algunos países de nuestra región han avanzado en esta dirección, reconociendo al derecho como un cuidado. Y otros también han avanzado un pasito más todavía, diciendo, bueno, no solamente es un derecho, sino que además es un pilar del bienestar social, es el famoso cuarto pilar del bienestar social del que se habla por ahí en la literatura y también en varias políticas que observamos a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto del derecho al cuidado? Bueno, el derecho que tenemos todos a dar y recibir cuidados a lo largo de nuestra vida. Es decir, a cuidar a nuestros dependientes cuando lo requieren y a su vez a ser cuidados cuando lo necesitamos. Y ahí
otra vez pongo el acento en esta perspectiva relacional y en esta perspectiva de interdependencia. En definitiva, todos somos interdependientes. Necesitamos en algún momento el cuidado, por ejemplo, todos los que estamos aquí, que somos adultos, cuando fuimos niños o niñas, alguien nos cuidó. Y seguramente cuando lleguemos a ser personas mayores, vamos a necesitar nuevamente cuidado. Y mientras tanto, seguramente, somos personas que estamos cuidando a otros que están en otro momento de su ciclo vital. Entonces hay que entender esto de que no es que hay objetos o sectores de la población que necesitan cuidado y otros que no lo necesitamos. Todos somos interdependientes y venimos de una situación de cuidado y vamos hacia una situación de cuidado muy seguramente, ¿sí? Entonces, esa interdependencia creo que es importante plantearla. Sin detenerme en profundidad, porque bueno, creo que para que les quede ahí planteado nada más por si lo quieren leer, de las tantas conceptualizaciones que hay sobre el cuidado en la literatura, a mí una de las que más me gusta, y como van a ver está muy en sintonía con lo que yo les mostré como definición del cuidado, como la construcción personal que he hecho en términos de la definición del cuidado, están estas dimensiones del cuidado de una autora que se llama Carol Thomas, que ha trabajado muchísimo, no en la región latinoamericana, pero ha trabajado muchísimo estos temas, y que ella habla de estas dimensiones que ustedes están observando. En primer lugar, lo que es la identidad social del cuidador, quién cuida, y verdad, si son varones, si son mujeres, si es el Estado, si es el mercado, si es la familia, si es la comunidad, cómo se combinan todos esos actores entre sí. Por otro lado, la identidad social de quien recibe esos cuidados, los niños, las niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las relaciones interpersonales que se establecen, ya sea a nivel de vínculos familiares o no familiares, la naturaleza del cuidado en términos de sus aspectos materiales, vinculares, afectivos, el ámbito en el que se desarrolla, si es público o privado, público o privado en el sentido de esfera pública, esfera privada, ¿verdad? El carácter económico, pago o no pago, y el marco institucional en el hogar o en instituciones de cuidado. Podemos hacer una relación muy rápida entre estas dimensiones y la definición que les di hace un rato, ¿verdad? Una conexión, es una de las autoras que, bueno, que a mí me ha inspirado para esa definición que les presenté hace un rato. En concreto, lo que ha ocurrido lo que está ocurriendo en nuestra región es que hay esta irrupción del cuidado como problema público, ¿verdad? Algo que si vamos para los 2000, las que son veteranas como yo, si volvemos unos años atrás, realmente hablábamos poco de este tema. Ojo, hablábamos poco del cuidado así nombrado. Obviamente que el tema de lo reproductivo y lo productivo es, decimos en Uruguay, una discusión más vieja que el agujero del mate. El mate es esa cosa que deben haber visto alguna vez un uruguayo o un argentino tomando mate, ¿verdad? Bueno, más viejo que el agujero del mate. Y si hablamos en particular de las corrientes feministas, esta ha sido una preocupación desde el vamos, ¿sí? Y de los estudios de género. Es casi va de la mano con la división sexual del trabajo. Pero así, esta conceptualización del cuidado como tal, como objeto tanto de investigación como de política pública, es relativamente reciente, ¿verdad? Y se basa en todos estos elementos que les estuve planteando hasta ahora y en la reacción, lenta quizás, pero reacción al fin y de diferente intensidad según el país que observemos de América Latina, del Estado en términos de, bueno, por lo menos empezar a hacerse las preguntas sobre si este es o no es un objeto de política pública. Y a su vez la reacción, mucho más rápida como siempre, del mercado, descubriendo que ahí hay un nicho maravilloso, ¿verdad?, para la generación de nuevas actividades económicas. Pensemos en todos los servicios que han surgido para dar respuesta a esas necesidades de cuidado, ¿sí? Servicios en el marco del área de la salud, en el marco del área de la educación, en el marco también de la industria de la alimentación y demás, que vienen como a, entre comillas, sustituir aquellas viejas funciones, y no tan viejas, que realizan las mujeres en los hogares. Entonces, hay ahí como
como una serie de reacciones tanto a nivel del Estado como el del mercado en términos de este objeto cuidado que aparece en la agenda. Lo que me importa destacar en este punto es que no debemos olvidarnos que la agenda de género o la agenda, ¿verdad?, asociada a los movimientos de mujeres, los movimientos feministas y la agenda del cuidado, o el colocar, mejor dicho, el cuidado en la agenda pública, van de la mano y están íntimamente vinculadas. ¿Por qué digo esto? Digamos, es a impulso tanto de investigadoras como de activistas del movimiento feminista latinoamericano que este tema se coloca y se ubica en el lugar que está. Y lo digo desde un país que está avanzando en la formulación de políticas públicas para responder a la cuestión del cuidado y que cuando se avanza en ese terreno a veces se olvida de esta relación entre el género y el cuidado y empiezan a aparecer tensiones, ¿sí?, en esas políticas hacia la equidad de género, dejando los contenidos de género de lado y priorizando otros contenidos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los derechos de los niños o los derechos de las personas mayores, estableciendo falsas tensiones, ¿sí?, entre los derechos de las mujeres y otras poblaciones que son beneficiarias de las políticas de cuidado. Eso como una alerta para, sobre todo para quienes se dediquen a trabajar en este tema en este país. ¿Qué pasa con la organización social del cuidado en la región, en toda nuestra región latinoamericana? Por supuesto que ya sabemos de la heterogeneidad de nuestra región, de las grandes distancias que puede haber en términos, bueno, en todos los terrenos, ¿verdad?, entre los distintos países. Pero a pesar de esa heterogeneidad, digamos, hay un punto en común que observamos con distinta intensidad, pero que se presenta en todos los países. Y es que el rasgo común que caracteriza la organización social del cuidado en nuestra región es que ese cuidado es una función familiar. El cuidado en nuestra región es familiarista, ¿sí? Y cuidado que cuando digo familiarista estoy hablando en realidad que quienes se ocupan división sexual del trabajo mediante dentro de las familias de esa función del cuidado son las mujeres. El tema sigue estando en la órbita privada, sigue estando en la órbita de las familias y dentro de las familias son las mujeres las que desempeñan esas tareas. Por lo que observamos a nivel regional la existencia más bien de formas tradicionales de resolver esta organización del cuidado que se basa en trabajo doméstico remunerado y en la disponibilidad de redes familiares y redes sociales de apoyo. Para decirlo más clarito, siempre son redes femeninas, sea que se hagan de manera remunerada o no remunerada, o lo hacen las mujeres de la familia, madres, abuelas, etcétera, o se contrata a alguien externo al hogar, a la familia, que generalmente es una trabajadora doméstica remunerada, mujer, ¿sí? Entonces, queda todo dentro, como decía, de ese terreno cuidado igual mujer. Por supuesto que cuando observamos con más detalle la realidad a nivel de los distintos países o de las distintas regiones dentro de los países, encontramos muchas desigualdades dentro de este tema del cuidado, tanto desde el punto de vista de género como desde el punto de vista generacional, ¿no? Lo que decía recién, no es lo mismo cómo resuelven las mujeres más educadas y de mayores recursos y urbanas sus necesidades de cuidado, probablemente mercantilizando, ¿sí?, comprando servicios en el mercado, que cómo lo pueden resolver las mujeres sin recursos, sin educación, en el medio urbano también o en el medio rural, y lo mismo a nivel de las distintas generaciones, ¿no? Entonces, esa matriz común, después cuando la observamos con más fineza, muestra todas estas desigualdades, tanto de género como generacionales, dentro de los hogares. Lo que sí es seguro es que todas las investigaciones que se han realizado en los distintos países muestran cómo los actuales arreglos de cuidado están potenciando las brechas de desigualdad. ¿Qué brechas de desigualdad? Las de género, sin duda, pero no solo. Las brechas de desigualdad económica, generacionales,
territoriales y un largo etcétera, ¿sí? Este tema de la resolución familiar femenina del cuidado está potenciando estas brechas de desigualdad. Por eso decimos que en realidad estamos frente a una protección social o un sistema de bienestar social que desprotege desde la perspectiva del cuidado, que hay un acceso muy desigual a la oferta pública y también a la oferta de mercado para el cuidado, a la oferta pública por los criterios que se definen como formas de acceso a esa oferta y a la de mercado claramente por la disposición o no de recursos para pagarlo, una segregación importante que se convierte en un mecanismo de reproducción de la pobreza, ¿verdad? Donde por los patrones demográficos y demás, los dependientes pobres son mayoritariamente cuidados en los hogares por las mujeres de su familia, es decir, la única alternativa de cuidado que aparece es ese trabajo no remunerado y femenino, mientras que, y además suelen ser los hogares más numerosos y con más integrantes para cuidar, mientras que en los sectores de mayores recursos hay una externalización importante de tareas de cuidado al mercado principalmente. ¿Qué respuestas, para ir terminando, podemos observar a nivel de la región para esta problemática del cuidado, ¿verdad? Las diferentes opciones que vemos de políticas de cuidado en la región. Si efectivamente entendemos que el cuidado es un derecho, que es un problema público y que hay que responder en términos de política pública, bueno, aparecen ahí tres grandes desafíos de esas políticas públicas, ¿verdad? El desafío de la redistribución, de la revalorización y de la reformulación de los cuidados. Redistribución en términos de, redistribuir las responsabilidades que son hoy solo de las mujeres, entre varones y mujeres, pero también, como dije antes, entre los distintos actores o agentes proveedores del bienestar, entre las familias, el Estado, etcétera, etcétera. Revalorizar, que implica darle valor social y económico a las tareas del cuidado y que no sean el último orejón del tarro, ¿verdad? Que se dignifique los cuidados como un trabajo y como una dimensión esencial del bienestar social. Y la reformulación, que implica romper esa asociación directa entre cuidado y mujer. Entonces, cuando miramos la experiencia ya no regional, sino internacional, porque en la región recién se están dando los primeros pasos, encontramos que las políticas públicas que se formulan son de tres tipos. A mí me gusta agregar dos más, pero vamos a ver primero las tres que uno puede encontrar en la literatura internacional sobre este tema. Las primeras son lo que llamamos las políticas de tiempo, ¿verdad? El tiempo que permita ser compatible justamente la vida privada con la vida pública, lo familiar, lo remunerado, lo no remunerado. Ejemplos de políticas de tiempo bien conocidas seguramente por ustedes, licencias de maternidad y de paternidad o licencias parentales, ¿sí? Son tiempos para el cuidado de un niño o un recién nacido. Segundo tipo, hay otras políticas de tiempo, pero esas quizás son las más conocidas. Segundo tipo de políticas, lo que se conoce como políticas de servicios, ¿sí? Que tiene que ver con prestar servicios estatales o servicios mercantiles, pero regulados y controlados por el Estado, o servicios comunitarios también sobre cierta regulación y estándares establecidos, que asumen el cuidado de las poblaciones dependientes, centros de cuidado infantil, centros para las personas mayores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es como una segunda línea de políticas. La tercera, que aparece en todas las experiencias internacionales que han avanzado en esta dirección, es lo que se conoce como políticas sobre prestaciones. Para decirlo más fácil, si quieren, políticas de dinero o los mal llamados vouchers, que a mí no me gusta esa expresión, ¿verdad? Que básicamente son bonos o beneficios monetarios para que se pueda contratar o externalizar el cuidado
principalmente en el mercado, ¿verdad?, por parte de las familias o de las mujeres de las familias para resolver las necesidades de cuidado, ¿sí? Esas son las tres que, si uno revisa la experiencia europea, por ejemplo, que tiene una larga tradición en términos de políticas de cuidado, las tres principales que aparecen. Para decirlo en tres palabras, tiempo, servicios, dinero, ¿no? Son las tres líneas. No aparecen solas, siempre están combinadas, ¿verdad? Se articulan. A mí me gusta decir y plantear que para que estas políticas de cuidado realmente tengan un impacto hacia la igualdad y la equidad de género, tenemos que preocuparnos también de formular dos tipos de políticas adicionales como políticas de cuidado. La primera es lo que, bueno, yo le llamo políticas culturales de redistribución de roles, es decir, plantearse en el marco de la formulación de políticas culturales la voluntad explícita y declarada de modificar la división sexual del trabajo y los roles tradicionales de varones y mujeres para romper con esa asociación de el cuidado es cosa de mujeres. Y como es cosa de mujeres, además que lo resuelvan las mujeres y que busquen ellas las soluciones, ¿verdad? Entonces, romper con eso generando políticas de redistribución de roles a nivel cultural. Y las siguientes políticas es vinculado ya a todo lo que aparece y que veíamos hoy cuando yo les decía el mercado reacciona con mucho dinamismo en esto, cuando se empiezan a generar servicios y ocupaciones asociados a esta necesidad de cuidado, sea en el mercado o sea en el Estado, por medio de la implementación de las políticas públicas, bueno, asegurarnos que se profesionalice, se valorice y se trabaje en torno a la calidad del trabajo en el sector cuidados. ¿Para qué? Para no repetir errores del pasado, como con el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad? El de las trabajadoras domésticas, que se convertían, son, de hecho, más allá de que se ha avanzado mucho, todavía de los trabajos peor pagos, peor cubiertos por la seguridad social, de menor calidad, de menor remuneración, etcétera, etcétera. Entonces, desde el mismo momento en que empiezan a surgir estos nuevos empleos, estas nuevas ocupaciones asociados al sector cuidados, bueno, plantearnos su profesionalización, su capacitación, su valorización, para no repetir los errores asociados, como dije ya, al trabajo doméstico remunerado en el pasado. En síntesis, y para no aburrirlos más, básicamente lo que estamos planteando, lo que estamos discutiendo, es la necesidad de la creación de un nuevo contrato de género en el sistema de bienestar social. Nuevo contrato de género que altere los roles tradicionales, la división sexual del trabajo de tipo más tradicional, en ese marco, ¿verdad?, que veíamos hoy al inicio de la nueva discusión en torno al bienestar social. Pero hay que tener muy claro que ese nuevo contrato de género, si así lo podemos llamar, no se genera de manera automática, no es un cambio, ¿verdad?, que ocurra así por inercia. Se necesita, en tanto cambio estructural, que es, bueno, algo más que voluntad política y declarativa, ¿verdad? Se necesita, bueno, formular políticas concretas que apunten a eso, plantearlo como un objetivo de las políticas en torno al sistema de bienestar. Para darles un ejemplo, en el caso de Uruguay, en la ley que establece la creación del Sistema Nacional de Cuidados, se plantea que uno de los objetivos del sistema de cuidados es romper con la división sexual del trabajo tradicional, ¿sí? Modificar los contratos de género que todavía existen, obviamente, en la sociedad uruguaya de tipo tradicionales. Se necesita entonces orientar de manera explícita, ¿sí?, y fundamentada, las políticas públicas a la modificación de esa división sexual del trabajo tradicional y, en lo posible, plantear como objetivos del funcionamiento de ese sistema de bienestar social la corresponsabilidad en el cuidado, corresponsabilidad por lo menos en dos niveles, entre varones y mujeres, nivel muy importante y micro, pero no termina ahí,
sino la corresponsabilidad entre los cuatro agentes que les mostré al comienzo de la charla, que son los agentes proveedores de bienestar social: Estado, mercado, familia y comunidad. ¿Para qué? Bueno, para enfrentar el desafío que les decía recién de las tres R's, ¿verdad?, que son la redistribución, a ver, la alumna atenta, la redistribución, la reformulación. Perfecto. Ella venía todo el tiempo, ¿verdad?, siguiendo la exposición, para ese desafío de las tres R's y lograr generar, por medio de estos cambios, ojalá, relaciones más equitativas entre varones y mujeres. No sé si lo logré, pero el objetivo era mostrarles por qué el cuidado es, para mí y para muchas otras, el nudo crítico de las desigualdades de género, por donde pasan, ¿verdad?, muchas de las desigualdades que después estudiamos. Entre otras, una que vi que estaban conversando antes de esta charla, que es la de la violencia de género, ¿verdad? Cuando uno empieza a escarbar en el fenómeno de la violencia de género, también encuentra, ¿verdad?, que esa dimensión de la desigualdad, que quizás es la más dramática, particularmente cuando termina con el asesinato de las mujeres, que es un flagelo en nuestra región, bueno, tiene también su conexión con este nudo del que estamos hablando, que es el cuidado como nudo crítico de las desigualdades de género. No hablo más porque creo que ya abusé de vuestra paciencia. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, qué placer escucharte y gracias por compartirnos ahora sí que en tan breve tiempo el estado de la cuestión de este tema que está dinamizando no solo los estudios de género, sino el pensar cómo se produce la investigación social, la construcción de políticas públicas y, como bien dices, en un momento donde el cuidado, además de estas dimensiones precisas que nos compartes, es una dimensión que buscamos como sociedad ante los vacíos tan críticos del Estado o su presencia activa contra la sociedad, en muchos casos, en sociedades tan atravesadas por la criminalidad de poderes como la que vivimos. Hoy hablamos muchas veces de cuidado entre colegas, entre amigas, amigos, y creo que extender estas reflexiones a otras dimensiones cotidianas de cómo nos entendemos en tanto sociedad, pues es muy, muy valioso. Yo, en todo caso, abro el micrófono por si alguien de los presentes quiere presentar una pregunta, una reflexión, pues adelante. Sí. Ajá. ¿Sí está prendido? Ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Me gustó mucho el tema. Tuve la posibilidad de tomar la clase con usted en Flaxon Prijet. Quedé enamorada de este tema. Y creo que ahorita la situación en México, que al final lo tocó usted, que tenía que ver con el tema de violencia. Empezamos a discutir en México el tema de violencia por violencia política por razón de género, que es un tema que se empieza a poner de moda y que justamente en el centro y que está haciendo falta poner es el tema de cuidados ligado a los roles y a los estereotipos de género, ¿no? Que es donde empiezan las mujeres que han salido y están en el ámbito público político, es donde más están siendo atacadas, ¿no? Entonces sí es como una situación bien fuerte, pero que en México, a diferencia de otros países en América Latina, que ya lo discutimos, todavía estamos en pañales. O sea, nos asusta mucho hablar del tema de cuidado, nos asusta mucho cuando empezamos a decir que el cuidar un hijo, una hija, que el cuidar a tu papá o a tu mamá o una persona con capacidades diferentes es... Hay toda una acción económica de diferentes índoles, pero que está ligada al tema de la responsabilidad. Entonces, yo preguntaría, desde la teoría feminista, desde las reflexiones que se han hecho en Uruguay, que es uno de los países que más ha avanzado en el tema de cuidados, ¿qué estrategias han hecho desde el feminismo para darle un mensaje a las mujeres y que empecemos no a asumirnos en el «ay, es que pobrecito», en el de «es que me toca», y toda esta parte que era la parte psicológica que usted decía que apenas se está planteando, ¿qué se ha hecho en esa parte?
Ahí está. Pues muy buenas tardes, tuve oportunidad de escuchar parte de la conferencia y se me hizo muy interesante el tema porque creo que una de las primeras acciones que está realizando ahora como investigadora es poner sobre la mesa este tema que quizás para muchas mujeres ni siquiera es un problema, ¿no? Ya es como una responsabilidad con la que hemos crecido que ni siquiera nos cuestionamos. Muchas veces este tema tiene mucha relación ahora que hablaba de cuidados y de todo esto. Yo lo empecé a vincular con el tema de la maternidad, porque yo actualmente estoy haciendo también trabajo de investigación en donde tienen que ver las maternidades y en donde cómo es que esta configuración del cuidado se nos forma a las mujeres y se nos, bueno, nos encasillamos en un rol que muchas veces no somos conscientes de él, ¿no? En este tema de los cuidados, hablaba de cómo, de que lo ideal sería romper como esta relación de mujeres y cuidado, pero en mi caso estoy ahorita trabajando con 5 mujeres que son de acá de San Cristóbal, que son profesionistas y que son madres, y lo que a mí me interesa ver en ellas es cómo es que todos los días se tienen nuevas prácticas maternas en torno a la maternidad, ¿no? De manera general, prácticas que efectivamente son distintas a las de sus madres, a las de sus generaciones pasadas. Y en este caso, ¿cómo, platicando con estas chicas, ellas me dicen que aunque son profesionistas, las cosas son mucho más difíciles, porque se sienten como con esta responsabilidad de sus hijos y con la misma responsabilidad de la pasión por el trabajo. Entonces, la responsabilidad o vínculo de cuidado mujer y cuidados maternos, cuidados a los padres, cuidados a los hermanos, cuidados al vecino, a los amigos, como bien decían, es muy difícil romper con esto. ¿Cuál sería como la idea a las mujeres que ni siquiera se lo han pensado o lo han pensado como, poco es un problema de los cuidados? Para mí no hay ningún inconveniente, ¿no? Para algunas personas puede ser así. Sin embargo, también a través de esos cuidados se ejerce mucha violencia y se ejerce, hay como muchos poderes detrás de este tema. Sin embargo, me gusta que lo está visibilizando, que lo está poniendo sobre la mesa, que está dando el tema, pero me gustaría conocer como alguna estrategia como para compartirla, cómo empezar a romper con esta dicotomía, con esta relación mujer-cuidado, que muchas veces pesa en todas las mujeres de todas las edades. Y muchas gracias por la plática. Bueno, son dos preguntas que van al núcleo de la cuestión y para lo cual no existe una respuesta. En todo caso, lo que existen son algunas pistas o algunos caminos, ¿verdad? Lo primero es que hay que romper con esa naturalización de que el cuidado es femenino, digamos, que las mujeres solamente podemos cuidar y los varones no pueden cuidar, ¿sí? O no saben cuidar. Hay que romper con esa imagen y hay muchos mecanismos para poder hacer eso. Claramente las campañas educativas y el trabajo, por ejemplo, a nivel de las escuelas con la alteración de los roles. Aquellos, en la época en que yo iba a la escuela, los libros eran mamá amasa y papá trabaja, ¿sí? Mamá cuida al niñito, al bebito, y papá trae la plata, yo qué sé. Eran imágenes muy estereotipadas que tendían a esta naturalización en torno a la cuestión del cuidado. Bueno, trabajar desde los sistemas educativos más iniciales con el romper con estas imágenes y esta naturalización parece un elemento central para que en realidad todos nos preguntemos, bueno, es una responsabilidad de todos, es mía como mujer, pero es de él como varón la cuestión del cuidado, y si no, estamos poniendo en cuestión, incluso llevado a un extremo, hasta la existencia de la especie como tal, ¿verdad? Entonces, trabajar en el mecanismo para romper esa naturalización. Y después, en términos más concretos, mostrar que el cuidado es un trabajo. Y por eso les traía esta cuestión de cómo mostrarlo, cómo visibilizarlo, ¿verdad? Como, por ejemplo, las encuestas de uso del tiempo nos dicen, ¡hey, atención, mexicanos y mexicanas! Las mujeres están destinando casi una jornada semanal completa de trabajo, como la define la OIT, que son 40 horas, solo al cuidado de la casa y de sus integrantes. ¿Cómo podemos pretender que esas mujeres tengan
se puedan incorporar, por ejemplo, al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los varones, mientras que los varones solo dedican 17 horas. Esa es una manera de visibilizarlo y decir, esto también es un trabajo, ¿sí? Así como trabajar para el mercado es importante para el bienestar social y para la existencia de la sociedad tal como la conocemos, sin el trabajo de cuidados no existe sociedad tampoco. Y ese trabajo lo están haciendo las mujeres, y es un trabajo, y tenemos que mostrar que es un trabajo. Lo que no quiere decir que por mostrar que es un trabajo tenemos que decir que es espantoso, horrible. No, es un trabajo, ¿sí? Y como trabajo, así como se ha redistribuido el trabajo en la esfera del mercado laboral, hay que redistribuir el trabajo en la esfera doméstica también. Las mujeres no tenemos por qué ser las únicas responsables o las prioritarias responsables o a veces la única alternativa, ¿sí?, para el cuidado de los dependientes. Entonces, eso hay que mostrarlo. Y tú, alguien, una de las dos, no me acuerdo quién, me preguntaba, bueno, ¿cómo se ha hecho, por ejemplo, desde el movimiento de mujeres o el movimiento feminista para abordar estos temas? Bueno, entendiéndolo como un trabajo y mostrándolo como tal, y mostrando que en tanto que es un trabajo, bueno, tiene todos estos mecanismos que operan restringiendo el acceso, por ejemplo, a otros derechos. Porque ¿cómo le podemos decir a una mujer que tiene que destinar, una mujer, vamos a suponer, con hijos pequeños, menores de 3 años, ¿sí?, que destina jornadas a veces de 50, jornadas semanales, ¿sí?, en tiempo semanal, de 55 horas al cuidado de esos dependientes, ¿cómo le vamos a plantear, digamos, que tiene que desarrollar mecanismos de autonomía económica? Es imposible. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? Lo que tenemos que mostrar es, bueno, ¿dónde están las restricciones, por ejemplo, para el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres, que se ha tomado como una de las claves a nivel de la discusión del desarrollo, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, lo plantea como una de las claves fundamentales para el desarrollo y la equidad de género. Bueno, es absolutamente imposible. Y hay que mostrar esos elementos, y creo que eso es lo que va generando la sensibilidad o la sensibilización para modificar estas cuestiones y, en definitiva, romper con la naturalización y con el estereotipo que nos dice que solo las mujeres podemos cuidar y que los varones no pueden, no saben y no deben cuidar. Y que además cuando lo hacen mal. Todo falso, todo sobre construcciones que se asocian con lo que tú decías de tu investigación, que tienen que ver con los estereotipos también asociados a la maternidad y a la paternidad, ¿sí? Y a lo que se espera del ejercicio de la función maternal y parental. Es un tema interesantísimo y se está avanzando a nivel regional. Algo similar a lo que tú planteabas, acabamos de concluir en Uruguay una investigación siguiendo a 3 generaciones de mujeres y varones para ver cómo se han modificado sus prácticas y sus representaciones en términos del cuidado infantil, ¿no? Cómo cuidan las mamás de hoy, las mamás de niños chicos, porque madre después siguen siendo, aunque los niños sean más grandes, sus madres y sus abuelas, ¿sí? O sea, y lo mismo para el caso de los varones. Bueno, es bien interesante, con gusto, si quieres, después intercambiamos folletines de la investigación nuestra y la tuya, pero es bien interesante para mostrar que también hay transformaciones, ¿verdad?, a ese nivel y cómo eso generación a generación va cambiando. Pero para sintetizar la respuesta es mostrar que es un trabajo y romper con la naturalización, me parece que son las dos claves para poder avanzar. Hay una luz azul que nos mira, que no sé si nos está diciendo, no pasa nada. Una iluminación ahí. Capaz ¿alguien que es una más? Señal, como hoy cuando la isla aprendió, de que tenemos... Sí, que... adelante. Si pudieras acercarte al micrófono para escuchar. Bueno, buenas tardes. Yo tengo esta duda, que es en el contexto indígena, ¿cómo se puede aplicar y trabajar con estas cuestiones? Por ejemplo, allá toda la gente, yo trabajo con mujeres indígenas, y allá está esta idea de que
ellas crecen o están con esta parte del trabajo doméstico. Entonces es como muy complicado meterles las ideas, porque luego ellos vienen, los hombres, vienen con antecedentes de que nosotros trabajamos para la milpa o para generar gastos y las mujeres trabajan en casa. Entonces, ¿cómo romper con eso en las comunidades indígenas? Es como la duda que yo tengo. Más bien es una pregunta de saber cómo puedo ir trabajando yo ese aspecto. Bueno, ahí además se cruza otro desafío que es, por lo menos en algunas comunidades indígenas, el tema del cuidado comunitario, ¿verdad? O sea, las bases comunitarias del cuidado. ¿Cómo trabajarlo a nivel de las comunidades indígenas? No soy yo la persona más apropiada para responderte, porque no es el tema que me he dedicado a investigar, pero me parece que las claves que le planteaba a tus dos colegas, las que preguntaron antes, son las mismas, digamos, a nivel, por supuesto, conociendo las diferencias, pero hay que trabajar en torno a esos estereotipos de naturalización también, con sus formas de expresión probablemente particulares y diferentes, pero hay que trabajar en romper con esa naturalización, ¿verdad? En mostrar que, bueno, por qué esa ha sido la división sexual del trabajo de tipo tradicional, pero no tiene por qué ser la división sexual del trabajo a futuro. Y mostrar también que eso que realizan las mujeres indígenas, esas tareas que realizan, contribuyen a la riqueza, digamos, o a la al bienestar de sus comunidades, y no que es un trabajo, digamos, sin valor o no reconocido. Me parece que las claves son un poco las mismas, adaptadas, por supuesto, a los distintos contextos culturales, ¿no? Es lo mismo que cuando uno se plantea cómo trabajar, en el caso de Uruguay, por ejemplo, esto en el medio rural, ¿sí? Bueno, el problema de fondo sigue siendo el mismo, hay que buscar las estrategias en función de estos contextos culturales diferentes, pero yo creo que el problema sigue siendo el mismo, sumado a la cuestión que sí, por lo que he conocido, leído, aparece en algunas de esas comunidades, que es la fuerte expresión del cuidado comunitario, que no lo encontramos en el medio urbano, por ejemplo. Claramente eso, o está más debilitado, ¿sí? Si no hubiera alguna otra participación, no resta sino agradecerte de nuevo, Karina, en serio, por estar aquí, los aportes tan valiosos en torno a todo este estado de la cuestión de los estudios sobre el cuidado y la relación, pues, para pensar bienestar y género, y este aporte tan particular para la Cátedra de Estudios de Género y Feminismo Mercedes Olivera. Así que a nombre del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y agradeciendo la presencia de todas y todos ustedes, te entregamos aquí un reconocimiento muy sencillo, pero muy sentido, y sabes que esta es tu casa, así que esperamos pronto de nuevo tenerte aquí en el CESMECA.